feria se planea con tanta anticipación, con tanta seriedad, con tanto profesionalismo. Hace varios meses me llamaron para participar y estar aquí esta noche con Laura y para mí es un honor, es muy grato tener esta oportunidad de estar al lado de una mujer que admiro por su trayectoria como escritora, por su trayectoria en la política, por los grandes aportes que ha hecho a Colombia, nuestro país. Y entonces, de nuevo, es un honor tener esta oportunidad de conversar con ella para ustedes estos minutos. Vamos a hablar especialmente de Hot Sur, porque empieza ya la vida en inglés de este tu más reciente libro, Laura. Y lo primero que quiero saber es, siendo esta una novela de migración, ¿qué expectativas tienes tú de cómo se comporte la novela ahora que ha sido traducida al inglés y que llega al público angloparlante, que tiene generalmente una visión menos compasiva, quizá totalmente opuesta a la que tiene el público hispanoparlante y la pudo haber recibido de una manera muy distinta? Bueno, lo primero, agradecerle a Claudia que esté aquí, una presentadora de lujo. Será muy grato dialogar con ella porque además de ser periodista, también es autora. Acaba de publicar su libro sobre el proceso de paz en Colombia y ya tiene publicadas cosas sobre migración. Así que por todos lados, una interlocutora así estupenda para esta noche. Fíjate que yo misma me hago esa pregunta que tú te estás preguntando. Todos sabemos lo que ocurrió hace unas horas todavía en París y nos preguntamos cómo eso nos va a cambiar las vidas, cómo va a cambiar eso la historia del mundo. Una cosa, creo que uno de los riesgos fuertes que se caen aquí, como nosotras estamos ocupándonos de migrantes, el libro este Hot Sur tiene como protagonistas migrantes pobres que vienen a parar indocumentadas a los Estados Unidos. Uno de los temores es que esa racha atroz de terrorismo revierta en una ola también de xenofobia y de rechazo al extranjero en general. Desde luego todos sabemos que por un grupo de violentos hay cientos de miles de personas que no pueden vivir en su tierra de origen por la guerra, por el hambre, que salen con una mano adelante y otra atrás a buscar destino, que tienen el coraje de echarse a andar por los caminos, de medir sus fuerzas en tierras ajenas. Eso es como toda una proeza. Y parte del miedo es que esta oleada de terrorismo indiscriminado y prácticamente inmanejable revierta en odio hacia esas personas tan necesitadas de que se les abran las puertas y se les den la bienvenida y se las mire sin recelo, sin reticencia, es decir, no se las puede culpar, que es parte de lo que se puede pasar, ¿no? Como una oleada anti-extranjeros, un temor al que viene de afuera, una tendencia a cerrar las puertas. Y una cosa que no podemos olvidar, Claudia, que es que el que cierra las puertas o el que levanta muros, no solamente está dejando por fuera a los que vienen, sino que se está encerrando a sí mismo. Y una cultura se asfixia cuando se encierra. Ahora, con la respuesta que has dado, quiero pasar al propósito de la literatura. Además, tú que también eres periodista y filósofa, cuando uno ve los personajes de Hot Sur, y por supuesto voy a hacer muchos esfuerzos para no contarles aquí la novela, porque sé que todos ustedes tienen expectativa de leerla, pero cuando uno la lee, uno dice, ¿cómo hacemos para que estas historias de estos personajes al final al lector le queden? Y sobre todo a ese lector angloparlante, le queden como un punto de partida para reflexionar sobre lo que se está haciendo mal en materia de política migratoria y en materia de la relación del país de acogida con los migrantes. Porque cuando uno ve los personajes, uno dice, bueno, precisamente por su condición migratoria deben optar por hacer cosas ilegales, una clínica clandestina. Y otra serie de cosas que yo no quiero precisar acá, pero terminan siendo un problema porque deben optar por la ilegalidad precisamente porque hay muchos espacios cerrados para ellos en ese país de acogida.
Y en cierto modo me da hasta miedo que la gente al leer el libro diga, ve, es que los migrantes hacen todo mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese propósito de la literatura de visibilizar algo, una realidad, y plantearla como un problema, pero al que el mismo lector debe pensarle soluciones? Mira, yo pienso que desde el principio el interés mío era también darle una vuelta al problema de la migración. Se lo ve o con malos ojos por parte de los que no quieren o que sienten que su seguridad o su bienestar se ve amenazada por extranjeros pobres que llegan, o si no, se la ve como un drama humano, como un drama humanitario, que desde luego lo es, porque hay gente que viene con unos niveles de sufrimiento muy altas. Pero había otro aspecto, o hay otro aspecto que me interesaba a mí rescatarlo, Claudia, y yo creo que para eso la literatura sirve, añade algo a los meros datos, y es la migración como gesta, como gran gesta que tiene que ver con la fundación de la cultura, como acto fundacional. Si miramos en qué consisten las grandes gestas de las diferentes culturas, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, o inclusive del mundo contemporáneo, por ejemplo, las Uvas de la Ira de Steinbeck, para hablar de una novela norteamericana, ahí encontramos que son historias de gente que sale con una mano adelante y otra atrás. La Eneida, ¿qué es sino la historia de Eneas, que sale con su hijo de la mano y con su padre enfermo sobre los hombros porque acaban de destruir a Troya, y él sale por el camino buscando una perspectiva para la civilización, para la raza humana, y llega y funda a Troya? Entonces, el desplazamiento, el andar por los caminos del planeta tiene también este carácter fundacional. No es solamente un problema, la cultura viaja en las mochilas de los desplazados, y eso era lo que me interesaba destacar a mí en la novela. Yo no quería pintar a mis heroínas como unas personas sin defectos, están llenas de defectos y, como dice Claudia, recurren, son vivas. Todo el mundo sabe cómo somos los colombianos, somos recursivos, que llamamos nosotros, y ser recursivo muchas veces pasa por hacer mucha diablura. Y estas mujeres están dispuestas a vivir y a sobrevivir y a que sus hijos vivan al precio que sea, y por ahí se meten en mucha cosa torcida. Y yo no quería tapar eso, pero al mismo tiempo lo que me interesaba era la fuerza de unas mujeres. Yo trabajo cada vez que puedo con Médicos Sin Fronteras, me interesa mucho acompañarlos a hacer reportajes, y he estado en países complicados con ellos, gente que se mete como donde nadie está, ellos están allá ayudando. Y en algún momento en el sur de Yemen conocí a una partera somalí que trabajaba con los de Médicos Sin Fronteras, y ella me decía, si yo cierro los ojos y pienso en migrantes, inmediatamente pienso en mujeres y niños. El drama de la migración es fundamentalmente un drama de las mujeres que están buscando un lugar donde la vida sea posible para sus hijos. Entonces, también por eso las tres protagonistas de la novela son mujeres, y me interesaba llevarlas como al borde de la situación más difícil posible. Ahora, si quieres, hablamos un poquito del argumento. Y en la medida en que iban cayendo como cada vez más bajo, y aquello parecía un laberinto del cual no iban a poder salir nunca, también mostrar el músculo que saca la gente que está en situaciones críticas, y el músculo que saca ese migrante indocumentado que tiene que mover montañas. Yo sé que muchos de los que están sentados aquí, en mayor o menor medida, saben, conocen la dificultad que es alejarse uno de la tierra donde uno habla el idioma, donde están enterrados sus antepasados, donde uno conoce las costumbres, donde están sus afectos, donde están sus arraigos, para abrirse camino en un lugar ajeno y volverlo propio. Sí, ya vamos a hablar de esa fuerza que tienen las mujeres, no solamente en Hot Sur, sino en varias de las novelas de Laura, y de cómo construye esos personajes, pero quiero, a propósito de esa respuesta, hacer el enlace con la actualidad, con lo que acaba de pasar el viernes en Francia, porque pues es un tema de migración y de religión, ¿no? Y
aquí en Estados Unidos la gente es muy religiosa. Yo viví aquí 8 años y entiendo, digamos, esa manifestación del estadounidense hacia su religión, pero la religión no es un problema en Estados Unidos. Aquí no se hacen matar por las ideas religiosas, mientras que en el resto del mundo hay matanzas por las ideas religiosas, y eso está relacionado también con la migración. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es si el hecho de que la religión sea un problema o una solución es un tema de mentes más evolucionadas, de países más o menos desarrollados, o por qué lo que puede ser una solución para un país o pasar casi desapercibido como el tema religioso en Estados Unidos es un problema para el resto del mundo. Fíjate que no estoy tan segura de lo que dices, de que aquí no sea un problema muy definitivo y en alguna manera reviviendo discusiones tan antiguas como la creación del mundo. Es decir, Estados Unidos está dividido entre los que creen que la creación es acto divino y los que se van por una línea más bien de la evolución. Y creo que es una discusión fuerte. O, por ejemplo, las posiciones encontradas sobre el aborto tienen un trasfondo religioso fuerte. Tienes razón tú en que no hay matanzas religiosas, pero yo pienso que los problemas religiosos están profundamente arraigados en la cultura norteamericana, hasta el punto que muchas veces en otros países nos sorprende que estén reviviendo discusiones que parecen saldadas en otras partes hace mucho. Ahora, inclusive yo te diría, porque yo tengo un profundo respeto por la cultura musulmana, si bien tengo un rechazo absoluto y definitivo por cualquier tipo de terror que venga en nombre de Alá o del Dios que sea, por otro lado tengo un profundo amor y respeto por lo que es los países árabes y la cultura musulmana. Y en buena medida esa actitud antimusulmana, no te digo yo anti el terrorismo que puede venir de allá, que desde luego es absolutamente inadmisible, pero el repudio en general por lo musulmán o el temor ante lo musulmán también tiene un carácter religioso, es decir, de una religión a otra, porque de otra manera tampoco se explica ese sectarismo que puede existir en esa medida y que también explica parte de la radicalización que hay, ¿cierto?, en el mundo. Ahí muchos se preguntarán, pero ¿por qué le está preguntando de religión? Y es que tal vez me faltó decir, hay uno de los personajes de Hot Sur, uno de los malos, o el malo, ¿no? El malo malísimo de Hot Sur, que es Sleepy Joe, es un hombre muy religioso y además muy, muy místico. Ese interés en hacer el enlace entre lo religioso de él y su maldad, ¿Por qué lo planteaste así en el libro? Claro, tienes razón, Claudia. Bueno, vamos a contarles un poquito el argumento para que ya podamos ella y yo hablar poniéndolos a ustedes en antecedentes. Estas son tres mujeres, la madre, se llama Bolivia, y sus dos hijas. La madre se viene para los Estados Unidos, deja a cada una de las hijas muy pequeñitas en una casa distinta, en una ciudad distinta, y solamente 5 años después reúne el dinero suficiente, las visas y tal, para poderlas traer. O sea que cuando ellas se juntan acá, realmente no se conocen tampoco entre ellas. La historia gira, el eje es una de las hijas, la mayor de las hijas de esta mujer, que se llama María Paz, que crece, es una muchacha bonita, desparpajada, crece en los barrios latinos de Estados Unidos, prácticamente no ha oído hablar inglés tampoco en el tiempo que lleva creciendo acá. Y María Paz, que tiene que empezar a trabajar como indocumentada, recibe una propuesta de matrimonio por parte de un policía norteamericano blanco, muchos años mayor que ella. Ella ve que esto le soluciona sus problemas de papeles, se casa con el marido, y eventualmente se enamora del hermano menor del marido, que es Sleepy Joe, de quien habla Claudia, que es un tarambana, y le resulta lo que nosotros en Colombia llamamos un tinieblo, un personaje verdaderamente tenebroso. Eventualmente en la novela
asesinan o es asesinado el policía blanco, que es el marido de María Paz, y desde luego todas las sospechas recaen en ella, en esta mujer indocumentada que se ha casado claramente por interés con este periodista, y María Paz va a parar a la cárcel. Lo que ya no les vamos a contar con Claudia es si se queda en la cárcel o si logra salir de este hoyo negro donde todo parece que la va a condenar. Y el Sleepy Joe, aparte de ser un tarambana y de ser un bueno para nada, tiene un problema religioso de los mil demonios. Es una persona como con unas hondas inquietudes místicas a las que no puede darle salida. Y opta por una serie de rituales que van siendo cada vez más violentos. Me interesa mucho como ese punto en donde la religión se vuelve intransigencia, es decir, cómo lo que puede ser un impulso de espiritualidad, de crecimiento interior, de enriquecimiento filosófico, de comunicación con el mundo, con la naturaleza, con los demás seres humanos, se puede volver algo tan perverso como es en Sleepy Joe. Yo tengo que confesarles que de todas maneras fue un personaje que yo disfruté porque los malos, de alguna manera en literatura, los malos inspiran más que los buenos. Yo tengo ahí como mi galería de malos. En Delirio también hay uno malísimo que se llama el Midas McAllister. Siempre que llego a los malos, como que me relajo y escribo, y nunca tengo que corregir, los malos me… Tienen derecho a hacer lo que sea. Esos me nacen más fácil. Pero Sleepy Joe había como un punto en el que yo de todas maneras lo admiraba, que es el único que se preocupa por ver un poquito más allá, porque las chicas y los demás son tan pragmáticos en la novela, están tan preocupados por sobrevivir. Y el Sleepy Joe siempre se está como preguntando más, en medio de que es un vago que se la pasa en un sofá tomando cerveza y engaña a todo el mundo diciéndole que es camionero cuando no es camionero ni es nada. Al mismo tiempo es este hombre como con esta ansiedad, con estos anhelos, que cuando se frustran, cuando no encuentran salida, dan lugar a esta cadena de horrores de la cual va a ser protagonista. Y lo peor es que uno termina en ciertos momentos del libro hasta compadeciéndolo, porque entonces ya cuando echas el cuento de qué pasó con la mamá y todo eso, uno dice, no, pues qué bueno podía salir de ahí, pobrecito, ¿no? Pues sí, pero viene de una infancia complicada, ultra religiosa además también, ¿no? Ultra religiosa, pero rechazado por el padre, sobreprotegido por la madre, bueno. Hablemos más de esos personajes. Sleepy Joe crece en una familia que no es familia, ¿no? Que la mamá desaparece de la escena, pero tiene al hermano, a Greg, que es el policía que se casa con la protagonista, con María Paz, y están María Paz y Violeta, estas dos hermanitas que crecen por separado en un lugar de Colombia que es el Eje Cafetero, ¿no? O donde, el Eje Cafetero. No está como especificado, pero… Pero sí, yo intuía que era como Eje Cafetero y Bolivia. ¿Esos personajes cómo los construyes? ¿De dónde salen todos esos matices y esas características de esos cinco personajes principales? Bueno, primero de muchos años de investigación. Aquí está acompañándome mi hermana Carmen, que me ayudó mucho con la investigación. Ella fue ahí como la que llevó la voz cantante en la investigación. Y tiene que ver mucho con… Bueno, tú misma habrás conocido cientos de casos de mujeres muchas que pasan… Muchas mariapaces y muchas bolivias. Muchas mariapaces y muchas violetas, bolivias. Sí. Entonces sí hubo que hablar mucho con ellas. Hay un personaje también que fue muy importante para mí en la escritura del libro, que es a quien se le dedica… El libro está dedicado a un personaje, Javier, que dice que pasa los días de su vida en una prisión de los Estados Unidos. Es un colombiano a quien yo no conozco personalmente, pero con quien hemos tenido una correspondencia durante años. Y mucho de lo que es la vida para un latino en una cárcel norteamericana me vino a través de las cartas de este colombiano. Porque, claro, hay un fenómeno que es imposible no mencionar, que es la cantidad altísima de negros y de latinos que hay en las cárceles norteamericanas. Es decir, como
si una tendencia puede ser no los dejemos entrar, cerremos las fronteras, levantemos muros, que no vengan, que aquí no entran. Otra tendencia puede ser, si están adentro, encerrémoslos. Otra vez los muros, pero ya no para que no entren, sino para que no se salgan. Que parece una contradicción, pero es como la política dual que se puede dar, que de otra manera no explicas el porcentaje tan alto de latinos que hay presos acá. A mí me interesaba también contar esa historia, cómo es la vida en una cárcel de mujeres, cómo es la vida para las latinas dentro de la cárcel. Uh-huh. Y hay cosas en la novela que son tomadas pues de la realidad, convertidas en literatura. Por ejemplo, si bien la cárcel que yo pongo, la que se llama Manning Box, es una cárcel ficticia, sí es verdad, por ejemplo, huelgas de mujeres porque les impiden hablar el español. Entonces, la defensa del idioma como territorio común para las varias mujeres latinoamericanas que están allí adentro, ¿no? El drama de la prohibición del español, por ejemplo, en el momento en que llegan los familiares a visitarlas y está prohibido hablar en español, y los familiares desde luego no saben hablar otra cosa. Gente que viene de distintas partes recorriendo, tomando buses, tomando aviones para ver a sus presas y llegar y no poder comunicarse con ellas porque las guardianas tienen temor a que si hablan en español vayan a decir cosas que perjudiquen la seguridad o lo que sea. Entonces, por ejemplo, la defensa del derecho a hablar su propio idioma dentro de la cárcel, son cosas que son tomadas de entrevistas, de investigación. Bueno, pero antes de seguir escudriñando los personajes, quedé curiosa con Javier. ¿Cómo empezó ese intercambio de cartas con Javier? Lleva muchos años, como te digo, yo no lo conocí. En determinado momento me llegó toda la información sobre el caso de él y yo empecé a interesarme mucho. Muy inteligente él, sus cartas siempre manuscritas con una bella letra, yo creo que una persona con una historia muy complicada, no me meto a juzgar, para eso está la justicia, pero de todas maneras lo que para mí era como una causa común con él era que tuviera un proceso justo y que tuviera un trato humanitario dentro de la cárcel. Eso lo puedes pedir para cualquiera, haya cometido delito o no lo haya cometido, dentro de un régimen democrático, el justo proceso y el trato humanitario es una cosa que se puede pedir para cualquiera. Entonces, como periodista, me metí en… Él te buscó a ti. A averiguar su caso. Yo no sé quién mandó la primera carta, es que esto llevamos más de 30 años de correspondencia. Yo creo que la primera tal vez se la mandé yo a él, seguramente. ¿Y se hicieron amigos de carta? Sí. Pues ¿y por qué nunca se han visto las caras? Nunca he ido a visitarlo, de pronto esperando como que salga, cosa que todavía no ha sucedido. Yo espero que suceda pronto, espero conocerlo una vez que esté fuera ya de las rejas. Y él leyó Hot Sur y te mandó, me imagino, una retroalimentación. Sí, lo leyó. Me imagino que habrá dicho. Sí lo leyó, claro, bueno, y vio que la dedicatoria estaba puesta para él. Sí me contó que lo había leído él y lo habían leído sus compañeros de prisión también. Volvamos al tema de los personajes y ligado un poco con la realidad, porque esta mamá, esta Bolivia, se viene a los Estados Unidos a trabajar durísimo porque quiere darle, como todas las historias que conocemos, un mejor futuro a sus niñas y, como decía Laura, se tarda 5 años en poder conseguir el dinero y los papeles para que ellas regresen. Y terminan viviendo acá, creo yo que peor de lo que estaban en sus respectivas familias donde ella las dejó cuando se vino a los Estados Unidos. Y al leer el libro yo me preguntaba si Bolivia hubiera estado arrepentida de haberse atraído a sus hijas para acá y ver lo que les deparó el destino en este sueño americano versus lo que hubieran podido seguir siendo si se hubieran quedado en Colombia, donde cada una estaba en un hogar donde estaban bien, las querían y les daban todo. ¿Bolivia se hubiera arrepentido? En el caso de Bolivia, yo creo que tu pregunta es lícita, porque no parece ser una persona que estuviera viviendo una situación desesperada.
era más bien una mujer como buscando horizontes, cosa que a mí me parece también muy, muy lícita. Uh-huh. Me encanta la manera como el Papa Francisco se refiere al planeta como la casa común, ¿cierto? Como el derecho de cualquiera de buscar su vida donde quiera y de abrir horizontes, porque el planeta es la casa de todos, no hay puertas ni hay fronteras que nos puedan frenar de buscar el destino donde queramos. Y como decíamos desde el principio, la audacia y el valor que requiere echar a andar, el reconocimiento, Claudia, de que este es un planeta en el camino, porque ha ido sucediendo que se ha visto el sedentarismo, la cultura sedentaria, como si eso fuera el mayor logro de la civilización, como si eso implicara como un grado superior de desarrollo, sin tener en cuenta que la mayoría de la población del planeta es una población en el camino. Y como decíamos antes, la cultura se ha hecho echando a andar y explorando y buscando nuevos horizontes. Yo creo que a esta Bolivia la empuja más un sueño de mujer joven de salir de un ambiente más provinciano y de recorrer mundo. El problema es que ellas están separadas en Colombia. Yo creo que lo que les depara la venida acá es la posibilidad de reunificarse y conocerse, que también ahí tú conoces el drama de tantas familias que vienen a reunificarse aquí. Pero si bien el caso de Bolivia no es un caso crítico, ¿cuántos miles de los inmigrantes que llegan acá o que llegan a Europa no llegan porque literalmente la vida es imposible en donde están? Por hambre, por guerra, por bombardeos, por sequías, por las guerras internas del propio país. Yo tengo la sensación, después de hablar en estos reportajes que les digo, con somalíes, con gente de Yemen, con gente de Etiopía, con gente de Eritrea, que la gente quiere mucho su propia tierra. La gente adora su paisaje, la gente adora su comida, la gente siente una felicidad muy especial de poder estar con la familia. Para que una persona deje todo y eche a andar, se necesita que esté en una situación realmente muy desesperada, muy dura, como yo creo que es la mayoría de la gente que integra las grandes masas migrantes que hay hoy en día buscando futuro por el planeta. De hecho, no sé si al final de la novela, que es una novela así gordota, María Paz y Bolivia estén tan satisfechas con la decisión. Yo creo que ellas también, a su vez, mujeres jóvenes buscando futuro, seguramente emprenderán el viaje. Bueno, de hecho, la novela, es una parte de la historia es María Paz queriendo migrar de nuevo, ¿no? Como claro. Lo hizo su mamá. Claro. El sueño. María Paz, el primer parlamento de María Paz en la novela ya dice: América no está en ningún lado, América está en los que soñamos con uh-huh. América. Y eso vale pues para cualquier tierra. La tierra prometida finalmente es siempre un sueño y está un poco más allá de lo que alcanzan a llevarte tus pasos. Me llamó mucho la atención los personajes, me llamaron la atención los personajes estadounidenses de la historia. Porque este par de señores, el papá y el hijo, Cliff y Ian, terminan pues metidos en unos problemas impresionantes por andarse juntando con migrantes, básicamente. Por andar también, sobre todo el hijo, pues encontrándole como un propósito a su vida, yendo allá a esa cárcel donde él se pone a dar clases de literatura y una de sus alumnas es María Paz, la protagonista del libro. ¿De dónde salieron esos personajes? Bueno, ahí tocas dos temas que me parecen bien interesantes. Uno, yo desde luego no quería hacer una novela que fuera norteamericanos contra latinoamericanos, porque además tengo la convicción profunda de que, como decimos, o todos en la cama o todos en el suelo, es decir, o de estos problemas salimos todos juntos o no sale nadie, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Entonces, me interesaron este par de personajes, un padre, Ian Rose, y su hijo, Cliff, que por razones que no les contamos, se ven involucrados con esta familia de colombianas y empiezan a correr un destino común. El gran compañero finalmente de María Paz en su gran aventura de salvarse de ese destino negro que la espera en esa cárcel
es este viejo Ian Rose, que es un hombre retirado que tiene la casa en las montañas Catskill, en las afueras de Nueva York, y que de pronto contra su voluntad y sin tener nada que ver con esta colombiana, digamos que destinos absolutamente opuestos, y sin embargo se va involucrando, se va encariñando, y ella con él, porque ella también, ese viejito al principio no le dice nada, y finalmente él acaba siendo el gran apoyo, no solamente digamos espiritual, sino que también material, porque la ayuda para todo. Y María Paz se va convirtiendo en una especie de nueva razón de vivir para este hombre. En el caso de su hijo, que es el nexo entre los dos, Cliff, nos mete en otro tema que me interesaba a mí mucho a lo largo de toda la novela, que es la literatura dentro de la literatura. Porque Cliff es, en la prisión donde está encerrada María Paz, es el director de un taller de literatura. A María Paz, cuando preguntan que quiénes quieren participar en un taller de literatura, la María Paz se mete, no es una muchacha culta, no es una muchacha que haya leído prácticamente nada, en la vida se le ha ocurrido que ella pueda escribir, pero le dan ganas de ver cómo es la cara de un escritor, aunque le dicen que el taller la va a dirigir un escritor. Entonces ella se mete y él les pone estas tareas de literatura que consiste en contar su propia vida, porque el punto de partida de él es que la vida de cualquiera es una novela, que para todos vivir es una aventura dolorosa, dura, también extraordinaria, pero que requiere fuerza, que requiere tesón, que todos pasamos por momentos espléndidos y por momentos muy duros, y que toda vida es una novela que merece ser contada. Entonces, él las presiona para que ellas escriban, y María Paz, que hasta ese momento ha sido una muchacha como muy arrollada por los acontecimientos, los acontecimientos la viven a ella más que ella vivir los acontecimientos. En el momento de sentarse a escribir es como mirarse desde afuera, objetivar su propia vida y darse la posibilidad de una reflexión. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué opté por esto y no por esto? ¿Por qué me enamoré de este y no de este? Y en la medida en que ella va escribiendo, es como si fuera ganando fuerzas y fuera tomando el destino, tomando las riendas de su propio destino y empezar a buscar verdaderamente una salida, porque hasta ahí cada paso que daba era más para abajo y más para abajo. A partir de la escritura, entonces me interesaba la escritura también como un proceso de clarificación, de reflexión, de poder verse como quien se mira en un espejo, salirse de sí y mirarse desde afuera a través del proceso de la escritura. Toda la novela en realidad está contada por gente que escribe, porque está el diario de Cliff Rose, que es el profesor, donde él habla de esta presa que le llama la atención allí, con quien se va involucrando afectivamente, y por otro lado están las tareas de escritura que hace María Paz en el taller. O sea que el libro es literatura dentro de la literatura. El autor, que sería yo, está, digamos, camuflado tras otros dos autores que son de ficción y que están en la novela, que son Cliff Rose y la propia María Paz. Y apareces como autora de cuerpo presente en la novela, haciéndole algunas preguntas a Ian Rose en algunos momentos. También hay una, por fuera aparece como un periodista o un investigador que… Sí. Eventualmente podría ser el que está realmente ahí dándole al teclado, haciéndole preguntas a los protagonistas. Un poco el juego también, Claudia, de qué tanto va, hasta dónde va el periodismo y hasta dónde va la literatura. Yo creo que siempre he creído que los géneros es para brincárselos y que uno tiene derecho a mezclarlos como quiera. Pero si estás en literatura, porque si estás en periodismo no te puedes brincar a la ficción, ¿no? Es que yo creo que por eso dejé de ser periodista, porque era tal la tentación de empezar a inventar a partir de lo que tienes, que yo dije, no, yo mejor me meto de una vez a la literatura. Y claro, al revés, no lo puedes hacer. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, tú como periodista tienes que saberlo bien. Una investigación son como las piezas
de un rompecabezas, ¿cierto? Entonces tú tienes una aquí, otra allá, otra aquí, ya está. Te faltan una serie de piezas, pero el contorno de las que sí tienes te dice cuál es el contorno de las que te faltan. Es decir, llega un momento de la investigación en donde la realidad no te da más datos, pero para ti es clarísimo cuáles son los que faltan. Tú los puedes deducir y además, claro, se vuelve como un placer también empezar a tú misma a inventar lo que… Y ahí viene la ficción a completar rellenar de manera deliciosa los datos que te da la realidad. Sobre esto de que en el libro es María Paz narrando su historia, Cliff con sus escritos también, yo me preguntaba si hay algo de autobiográfico ahí en el sentido de lo que significa para ti como ser humano escribir. ¿Es lo que significó para María Paz escribir su historia, como ordenar y tomar las riendas de su vida, o no hay conexión? No, yo creo que sí, además para cualquiera, porque también es la reflexión sobre la lectura. Me interesaba mucho la relación de una persona y en particular de una mujer que nunca ha leído con la lectura. ¿Qué puede pasar cuando una mujer lee? Porque no solamente María Paz empieza a escribir en la cárcel, sino también a leer. La primera vez en la biblioteca de la cárcel que ella tiene un libro entre las manos. De ahí su fascinación por esto. Claro, tiene que ver, de alguna manera también el escritor está contando su propia experiencia frente a la literatura y lo apasionante que puede llegar a ser escribir. Quería yo transmitírselo al personaje. En determinados momentos, cuando su situación es absolutamente negra, las ganas de vivir parece que se le apagan. Y eso, de pronto, la compañía que significa sentarse a escribir, la que le empieza a… Bueno, también tiene sus compañeras de la cárcel, que hay ahí cada personaje también. Ay, bueno, se me olvidó preguntarte por Mandra X. ¿De dónde salió ese personaje? ¿De las cartas de Javier o de dónde? Mandra X es como la jefa de la cárcel de mujeres. Es una presa, está condenada a cadena perpetua. Y ella, pues como nunca va a salir de ahí, ha sufrido una transformación impresionante, incluso en su aspecto físico, y es la que manda, ¿no? Pero también es un personaje que da un poco de miedo. Sí, es un personaje pavoroso porque, claro, ella es no es propiamente un angelito, es una persona con un crimen que, pesado por detrás. Sí, no contemos, pero está condenada a prisión perpetua y es un personaje con un pasado así bien cargado. Y sin embargo, dentro de la cárcel es como la mujer que se encarga de ver que las otras guarden una posición de dignidad y de fuerza, y cuando María Paz ya está para trapear el piso, es esta Mandra X la que la obliga y la pone contra la pared, prácticamente la cachetea y reaccione: mija, usted vino a parar acá a ver cómo sale, usted no se deje hundir. Inclusive físicamente, cuando María Paz se enferma tanto, es Mandra X la que prácticamente la arrastra, de cuando ya la otra está, ha optado más bien como por dejarse morir, ¿no? Pero esa Mandra X, ahí la construiste a partir de las cartas que te intercambias con Javier, ¿o no? Bueno, la experiencia de Javier es de cárcel de varones y no había alguien equivalente, pero de pronto la fuerza que había en esta Mandra X sí podía ser de alguna manera reflejo de la fuerza que yo veía en ese tesón que había en las cartas de Javier, y esa voluntad de vivir y esa curiosidad intelectual enorme que decía uno, cómo una persona que lleva tantos años encerrada puede estar enterado de lo que pasa hasta en el último rincón del mundo. Muchas veces sentía yo con las cartas del Tremendo, una persona a la que yo no solamente no la conocía, sino que estaba por allá encerrada en un sitio absolutamente inaccesible para mí. Sin embargo, siempre sabía dónde estaba yo, qué estaba haciendo, en qué país del mundo estaba, qué había dicho aquí, qué había dicho allá. Lo sentía de alguna manera como muy poderoso pese a su situación de indefensión total ahí en esa celda, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, porque me imagino que algunos de ustedes tienen preguntas y queremos dar un tiempo para preguntas,
Vamos al tema de las mujeres tan fuertes, esos personajes tan poderosos que hay en tus novelas. Aquí pues ya les hemos hablado de Bolivia y María Paz especialmente porque Violeta tiene otro tipo de poder. Pero por ejemplo en la Isla de la Pasión hay mujeres, en Leopardo al Sol hay mujeres muy fuertes también. En Demasiados Héroes, yo la leí hace años, pero hay una mujer también ahí muy fuerte. ¿Qué es lo que tú quieres decir de las mujeres a través de esos personajes? Y por esa vía, ¿qué nos falta a las mujeres para dirigir el mundo? Sí. Mira, yo estoy convencida, además porque también vengo, tengo yo mi propia tribu muy matriarcal y nos hemos ayudado toda la vida y bueno, aquí está mi sobrina, está mi hermana, siempre hubo mujeres poderosas en mi casa y siempre hemos sabido que en la medida en que estemos juntas como que no hay problema demasiado grande. El apoyo de las demás siempre ha sido un resorte poderoso y lo siento por todos lados. Ahora, tampoco soy de las que creen que cuando es una mujer entonces se acaban los problemas. También hay un problema político de por medio. A mí la Merkel no me gusta ni poquito, por muy mujer que sea, y tampoco me gustaba la Thatcher. Es decir, no es que cualquier mujer, por ser mujer, tenga la solución en la mano. E implica también, pues hay mujeres y hay mujeres, ¿no? Pero ¿qué mujeres de líderes te gustan? A mí lo que es relacionado con el poder nunca me gusta. Yo sí soy de la convicción de que el poder corrompe y el poder distorsiona y que precisamente esa fuerza femenina cuando tiene que ver con el poder se vuelve otra cosa y no, ya no es la solidaridad desinteresada y del cariño y del apoyo desde abajo, digamos, sino que ya se vuelve mecanismos del poder que son exactamente los mismos para los hombres y para las mujeres y que a mí no me han gustado nunca. Siempre he querido que mis personajes estén en el polo, en la antítesis, en el polo opuesto del poder, lo más lejos posible y que su poder sea el poder del cariño y el poder de lo que es humano y de lo que es solidario, la solidaridad. Pienso que si hay dos cosas opuestas, son el poder y la solidaridad. El poder es la competencia, la lucha, la imposición del fuerte sobre el débil, mientras que la solidaridad es más bien la alianza de la gente que no la tiene tan, que no tiene, no las tiene todas consigo. Inclusive, Claudia, en temas que tú conoces bien, como el de la paz, yo nunca he creído que por el hecho de ser mujeres eso sea garantía de paz. También tienen que ser mujeres que tengan una cierta concepción, una formación, una vocación de paz. En determinado momento, algunas cosas que he escrito, por ejemplo, en Leopardo al Sol, que es la historia de una vendetta entre dos familias, precisamente son las mujeres, las matriarcas, las jefas del clan, las que más incitan a los hijos a cumplir con esa ley de la venganza. O sea, no me parecería una fórmula fácil decir que por ser mujeres todo está solucionado o lo contrario, ¿no? Que por ser hombres la cosa está jodida. Pero al mismo tiempo sí creo que cuando se produce esa especie de alianza femenina, esa necesidad de conservar la vida, de encontrar aquel rincón del mundo donde la vida sea posible. Las mujeres ahí tenemos una fuerza enorme. Bueno, finalmente tenemos esa responsabilidad frente a las generaciones venideras, que lo que ha sido muy duro para nosotros de alguna manera sea más leve para los que vengan. Siento que el gran drama de América Latina y de muy buena parte de la humanidad es el drama de la Pietà. Piensen en la Pietà de Miguel Ángel, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, que es la madre que tiene a su hijo muerto en brazos. Es el gran drama latinoamericano, que los hijos mueran antes que los padres, que las madres tengan que enterrar a los hijos y no al revés, como sería la ley natural. Entonces, esa urgencia de las mujeres, sean directamente madres o no lo sean,
de que la generación que viene, la gente joven que viene de atrás, dure más que nosotros, como tiene que ser la ley natural, creo que es un motor y una fuente de energía importante en la humanidad. Vamos a aterrizar con los dos pies en la realidad, porque creo muy pertinente que Laura nos dé su opinión acerca de este momento del debate político en los Estados Unidos. Seguramente había girado alrededor del tema migratorio, sobre todo en la campaña republicana, y ahora con lo del terrorismo, pues seguramente vamos a salir los migrantes per se del spot por un rato. Pero quería conocer tu opinión sobre la manera como se está manejando el tema migratorio en esta campaña. Mira, tú sabes más que yo, así que te voy a devolver la pregunta. Ahora le vamos a preguntar a ella, que sí es experta. Yo en principio, desde luego con enorme respeto y sin pretender meterme en política de este país, sí cruzo los dedos para que no se conviertan los migrantes en una especie de chivo expiatorio a los que se les echa la culpa de todo, y la persecución al extranjero, el odio por el extranjero, la desconfianza por el migrante, que no se convierta en el gran motor que elija presidente en este país. Lo deseo de todo corazón, no solo por los propios migrantes, no solo por nosotros los que somos extranjeros frente a los Estados Unidos, sino frente a los Estados Unidos mismos, porque un país que se encierra en el odio y en la sensación de superioridad y en la desconfianza frente al resto del planeta, solo le cabe empobrecerse, achicarse, encerrarse en sus propios miedos, recortar sus sueños, impedirse la apertura hacia el resto de la humanidad y eventualmente su decadencia inevitable, porque el que se encierra, el que pretende encerrar a otros, se está encerrando a sí mismo, y eso no lleva sino al empobrecimiento. Y ya para la letra menuda, ¿qué opinas tú? Bueno, es que ella es periodista también, ¿no? Entonces yo le voy a contestar. No, me parece que es un desacierto y es un desenfoque por completo hacer que el target de la campaña sea el tema migratorio, porque este país, si bien es un país de migrantes y si bien hay algo a lo que darle solución alrededor del tema migratorio, pues este país tiene muchas otras situaciones o problemáticas, si se quiere, que son más grandes, más urgentes que el tema migratorio. Entonces, usan a todos esos migrantes, especialmente los venidos de América Latina, cuando aquí hay una cantidad de migrantes asiáticos, por ejemplo, también en condiciones de ilegalidad o de indocumentados, mejor. Pero parece como que ellos pasan de agache, ¿no? Porque se necesita algo que genere más emociones, y las campañas, pues como son un producto de marketing, pues recurren a lo que es más, a lo que genera más emociones, y lo más visible pues son todos esos color oscurito que hay por ahí, y es muy, muy fácil lanzar los dardos contra todas esas personas, pero creo que es algo totalmente desenfocado, porque es para la cantidad de situaciones o problemas que puede tener Estados Unidos, pues es una muy pequeñita. Claro, tienes razón. No, además porque aquí el que no sea migrante que tire la primera piedra. Es que, claro, habrá unos que llegaron después y otros que llegaron antes. Pero pues aquí esto es un país de migrantes, y además esa es su enorme riqueza, su multiplicidad cultural, y lo que ha hecho de los Estados Unidos la gran nación que es que esto es un país que ha reunido y le ha abierto las puertas a miles de inmigrantes. Entonces estoy de acuerdo contigo. Ahora, me parece que, y más a partir de lo que acaba de pasar en París, el temor es precisamente que el inmigrante oscuro, el inmigrante del tercer mundo, nosotros finalmente, seamos el chivo expiatorio para tapar problemas que son internos. Pues ya lo fuimos cuando los ataques del 11 de septiembre, no los hicieron los hispanos. Y sobre quién vino después toda la persecución sobre los hispanos. Quién sabe si ese error se va a volver a cometer ahora. Pero pues ojalá no, porque solo sirve para tapar problemas internos. Es lo que se llama un chivo expiatorio. Echémosle la culpa a alguien. En otros momentos la humanidad le ha echado la culpa a los judíos,
o le ha echado la culpa a los negros. Se escoge un grupo y ahí se enfoca, y eso te evita tener que mirar los problemas de fondo, como dices tú, los problemas de trabajo, los problemas económicos, las guerras que se han fomentado. Evita tener que mirar cuáles son las repercusiones de las guerras que se hacen sin pensar en qué repercusiones van a tener. Bueno. O sea que ojalá, como dices tú, eso no sea el chivo expiatorio y el punto en el que se centre todo. ¿Sí? Bueno, me imagino que tienen preguntas. Tenemos unos minutos para que Laura responda. A quienes ya han leído la novela, no vayan a contar ni el final ni los detalles más apasionantes. Y quienes no la hayan leído, pues les aseguro que van a pasar unas muy buenas horas. Es una novela larga, 500, ¿cuántas sí. páginas? 500 y pico de páginas. Yo la leí como en 15 días y soy una persona bastante ocupada y no sentí que no pudiera combinar mis otras actividades con la novela. Con eso lo que les quiero decir es que se lee muy rápido y que además se desconecta uno de tantas otras cosas y deja muchas lecciones y también es divertida. María Paz es una persona muy divertida y entonces es rico que la conozcan. Preguntas. Allá, por favor. Buenas noches. Gracias por todos tus pensamientos de esta noche. Te quería preguntar, ¿vamos a leer una novela de Javier después que él salga? O, no sé, estoy súper curiosa, me encantaría leer una novela de Javier. Ah, pues sería estupendo, pero ya yo me imagino que la escribirá él. Por lo pronto mi acercamiento a todo ese tema de los latinos presos en Estados Unidos está aquí en Hot Sur. Yo me imagino que algún día se escribirá la de Javier. Él es capacísimo de escribir, así que yo creo que esa novela tiene ya autor, que es él mismo. Allá, y mientras te acercas, yo, por favor, acérquense los que vayan a preguntar. Aquí al micrófono pueden ir haciendo incluso una fila para aprovechar mejor el tiempo. Y me imagino que con las cartas que han cruzado ahí hay un material riquísimo para la novela. Bueno, pues felicitar a las dos porque ha sido una excelente presentación. Y preguntarte si la novela ya salió en Colombia y ha tenido algún impacto o apenas está empezando a circular. La novela salió en español hace más o menos un año y circuló por los países de habla española. Y la novedad ahora es que sale en inglés, como dijo Claudia, aquí se está lanzando, la lanza Amazon, que hasta el momento era distribuidora nada más y ahora también pasa a ser editora de libros. Entonces, vamos a ver qué sucede. De alguna manera, con este lanzamiento aquí en inglés, la novela cae en la tierra, digamos, en el escenario de los hechos. Vamos a ver aquí qué pasa y qué reacciones hay. Otra preguntita relacionada exacto con esa es, ¿cuál fue el impacto en Colombia y qué efecto político en la actual situación, etcétera, puede haber tenido la novela? En Colombia. La literatura tiene como impactos así bastante limitados, supongo yo. Imagino que, o espero que los lectores que la hayan leído, la hayan disfrutado, que les haya planteado problemas, que los haya invitado de la manera más entusiasta posible a participar de ciertos temas. Ahora, así como que cambia el mundo porque uno escribió una novela, no suele suceder. Habría que escribir la Biblia, creo yo, un manifiesto comunista, así, para soltar una bomba de ese tamaño, pero… Ni las encíclicas siquiera, ¿no? Bueno, las encíclicas, sí, hay que ver, el Papa Francisco está causando una conmoción grande, pero de ahí para abajo, pues es… Sí, como muy modesto, pero en fin, se hace lo que se pueda. Buenas noches. Se nos ha venido encima una verdadera montaña de conocimientos con una ternura de colinas. De manera que estamos muy satisfechos de escucharlas. Y saber que en esa novela
la última. Hay una serie de personajes, una tropel de personajes que yo creo que con la magia de Laura han sido manejados. Me queda una duda. Hay unos años de los personajes que parece que no los puedo ajustar, no los puedo coincidir. Hay unos que tienen más años que otros y unos que dicen que son 15 años menos y cuando llega uno al final no son 15, sino que son 5. Bueno, esos son gajes del oficio. Pero yo le quería preguntar otra cosa. ¿Cuándo Laura se entra en la novela histórica? Esa es una de las fases más hermosas que tiene nuestra literatura. La novela histórica la compra todo el mundo, la persigue todo el mundo. La novela histórica está hecha para degustar verdaderamente al lector. Porque en la novela suya yo me quedé pensando en la página 425-35. Yo, ¿qué hago de aquí en adelante? Mejor me voy a saltar una cantidad de hojas. Y dije yo, no, por respeto a Laura Restrepo, voy a continuar. Así contra mí mismo. Y luego me encontré ya al final algo de remate, pero que no estaba dentro de mi haber de lector con la novela. No sé qué es lo que pasó, porque no es un homenaje a la mujer. La novela no tiene ningún homenaje a la mujer. Una cosita que me quedo pensando. Habla usted mucho de lo que es el sueño americano. Yo creo que ese es un invento latinoamericano. Eso de pensar en el sueño americano es un invento nuestro, de los latinos. ¿Por qué no se piensa sueño canadiense o sueño noruego o sueño... Sí, de las ciudades que tienen la mayor cantidad de igualdad de social. Porque pero allá no. Hace mucho frío y los latinos sí. No, los latinos también pensamos en sueño muy congelado. Sí, probablemente Claudia sea eso, ¿no? Porque aquí también hay frío, ¿no? Pero bueno, no en todo caso, claro que vivimos en un lugar destacado del planeta Tierra que es Miami, en donde es un verdadero paraíso. Aquí no hay sino 366 días del año que son de calor. De manera que eso nos mantiene salvo en un paraíso. Ayer, que estuvo entonces, muy feo. Uno más. Gracias, muy amable. Hay un comentario. Laura, una pregunta. Siempre es una pregunta que suelo hacerle a los escritores cuando los entrevisto, porque soy también escritora. Cuéntanos un poco sobre tu proceso creativo. ¿Dónde escribes? ¿Cómo escribes? ¿A qué hora? Cuéntanos un poco sobre eso. No tanto de dónde surgió la inspiración del libro, sino en tu proceso día a día de cómo haces para escribir. Sí, siempre digo que yo no confieso cuántas horas al día trabajo ni cuántos días a la semana, porque dirán, ¿y si trabaja tanto, ¿por qué no le queda mejor? Sí, es un trabajo como muy absorbente. Ahora ando viviendo en el campo con mi compañero y con mi hijo y estamos como apostándole a vivir una vida lo más cercana a la naturaleza posible, y ahí con los animales y los perros y unos gusanos tremendos que están apareciendo por allá. Y andamos con lo de la leña para el invierno y el tapar las goteras del techo y la huerta. Entonces hay que combinar eso con la escritura, pero al mismo tiempo pues sí, como que le da una mente despejada y mucho silencio también y muchas horas muy gratas ahí para poder trabajar. Pero con rituales, porque hay escritores que siempre empiezan el mismo día del año un nuevo libro, o prenden velas, o ponen fotos, o ese tipo de cosas, ¿van contigo o no? De pronto el horario, ahora que estamos en el mismo cuarto de hotel ahí con mi hermana y con mi sobrina, les ha tocado pues el ajetreo, que yo a las 4:30 me levanto, prendo las luces, pongo el radio, hago té. O sea, el horario es como muy importante para mí. Esas horas de la mañana, de la madrugada, son claves, porque es como el momento en que el mundo todavía no entra a tu casa y puedes escribir en paz. Yo sé que usted está en la línea, pero es que me picó. Entonces, los perros son otra cosa.
¿Que distrae o qué? No, pues a mí, yo siempre he tenido perros, ahora tengo dos perros así grandotes, siempre he tenido perros. Y para mí los perros son una compañía indispensable a la hora de la escritura. Apenas yo me levanto, ellos corren, se meten debajo de mi escritorio. Cada vez que necesito descansar un poco, nos vamos a caminar, ahí respira uno. Eso es una compañía indispensable. Y ahora que empieza el frío allá en los Pirineos donde estoy, los perros calienticos allá abajo, eso para mí es fuente de inspiración. Es que lo que me dio curiosidad es que digas ahora en este viaje, pues evidentemente estás escribiendo y te levantas a las 4 de la mañana. Cuando uno tiene una novela, una historia en la cabeza, viaja con todos esos personajes a cualquier lugar del mundo donde vaya, no, o digamos, no se interrumpe un poco la dinámica y esas vidas, digamos, trastearlos a todos a una habitación de hotel, no quedan como muy hacinados ahí en la cabeza como para darles vía libre a las historias los días que estás en un hotel o en otro país. Pues fíjate que, claro, lo que pasa es que hoy en día un escritor tiene que viajar mucho para lograr que sus libros se traduzcan y que se lean en otros lados. Estás permanentemente como en el proceso de andar viajando. Y entonces, como dice Claudia, tiene uno que llevar a todos sus personajes entre la maleta, desempolvarlos en cualquier cuarto de hotel y ponerlos a funcionar ahí. Ahora, hay una cosa muy interesante relacionada con ese tema, que es, fíjate, por ejemplo, durante todo el boom latinoamericano, básicamente el territorio común era nuestra propia tierra, el terruño, la realidad geográfica, como lo que nos unificaba a todos, ¿no? Era el gran intento y el gran logro de esos escritores fue describir un continente, colocarlo como escenario y hacerlo aparecer ante los ojos del mundo y ante los ojos de nosotros mismos. Hoy en día los escritores, como todo el mundo, viven por todos lados y el territorio ya no es tanto el punto de referencia, o sea, tú tienes que escribir, y nomás mirando escritores colombianos hoy en día, jóvenes, que los hay maravillosos, y cada uno escribe del sitio donde vive, en Roma, en París, en Suecia, en Estados Unidos. Yo pienso que el territorio común ya no es tanto la geografía, sino que el territorio común hoy en día es el idioma, el español. Tenemos ese enorme privilegio de tener un prodigioso idioma que lo hablan 500 millones de personas, lo cual nos hace tener lectores de este lado del océano y también del otro, en Sudamérica, también en Norteamérica. Ese es un gran privilegio, creo yo, para los que hablamos y escribimos en español. Bueno, última pregunta, y quienes quieran que Laura les firme el libro, pues ella va a estar acá también unos minutos. En primer lugar, tuve la fortuna de terminar de leer su Patsur esta semana. Y entonces no ¿pasó puedo de la página 400 o le pasó como al amigo? De largo, perfectamente, muy bien, no, todo lo contrario. Es precisamente mi pregunta tiene que ver con eso. Todas sus obras, es decir, primero que todo felicitarla y me parece una obra magistral, absolutamente magistral. Me pareció, como todas las anteriores, las que he podido leer. Y precisamente por lo preciso que es usted para atar caos, para no dejar ningún cabo suelto, para a veces hacer una mención de algo ínfimo por allá en la página 20, por decir alguna cosa, y en la 400, ¡tran!, hace el empate perfectamente bien hecho y no deja nada, ningún cabo suelto, como le digo. Entonces mi pregunta tiene que ver tanto a nivel macro de la estructura general de la obra, de la… ¿Cómo hace usted para combinar la narrativa con la descripción, con algunos apuntes un poquitico, digamos, más analíticos, más reflexivos, más profundos? Cuanto a nivel más micro de cada párrafo, ¿cuál es el proceso de trabajo? Es decir, usted parte de una idea general, de todo un relato, toda una historia, toda, y luego ya va desarrollándola, o parte apenas de una idea muy, muy, y se deja llevar. En general, pues, ¿cómo es el tratamiento de la estructura? Si usted parte de toda una… Si diseña primero toda la estructura y luego la va desarrollando, o ¿cómo es ese proceso? Y a nivel micro, como quien dice, de cada párrafo, también, de nuevo, es decir,
primero hace algo así, digamos, como le salga y luego pule o va puliendo cada frase, es decir, tanto a nivel de, me preocupa mucho la parte de la técnica literaria, de la escritura en sí, tanto a nivel macro como a nivel micro. Gracias. ¿Cuál es su oficio? Yo diría que lector, me gusta mucho. Qué bien. Y a veces he dictado cursos sobre apreciación literaria. Ah, muy bien. Pues ya le agradezco muchísimo sus comentarios, claro, un honor para mí. Fíjese que sí le pongo mucha, mucha atención a la construcción de la novela. Todo lo que es la estructura de la novela le dedico casi que el primer año de investigación y de buscar en la realidad la materia fundamental, y luego hay como un segundo año en donde sí me dedico a estructurar la novela, y con el computador no es tan bueno para eso, porque es que el computador se va tragando lo que le metes, entonces no tienes manera de como darle una visión de conjunto a aquello. Para mí las tarjetas de cartón siguen siendo fundamentales para poder armar la novela, y tarjetas de distintos colores y tableros o si no el piso de la sala o la pared de la casa, en donde tarjetas por época, por capítulo, por personaje, y que las tarjetas, primero lo puedes ver todo, pues como armar el mapa de tu novela, y luego no solamente te permite visualizar, sino que te da una movilidad también, colocar aquí, colocar allá, hasta que vas armando el rompecabezas. Desde luego eso es como un punto de partida, a mí me gusta tenerlo todo claro antes de arrancar, porque después no sabes, ¿no? Echas a andar ese tren y después te sales ahí con el miedo de salir al final con un chorro de baba, siempre es grande, ¿cierto? Que eso no vaya a parar a ningún lado, entonces como armar uno la cosita bien para que eso tenga un desenlace que no sea una decepción para el lector. Entonces, como partir de esa hipótesis, y luego muchas veces esa hipótesis se te cae por el camino, se te desploma todo como un castillo en naipes, porque una cosa es en teoría y otra cosa es cuando los personajes empiezan a cobrar vida, ya empiezan a hacer un poco lo que les da la gana. Yo digo que un personaje te pasa como con la gente en la vida real, tú les vas conociendo poco a poco, tú no tienes ni idea, inclusive te puedes casar con una persona y te toma los tres primeros años saber más o menos quién es esa persona que tienes al lado. Y con los personajes pasa lo mismo, tú al principio te crees ahí muy dueño de tu personaje y yo lo manejo y tal, hasta que el otro acaba los gritos diciéndote, pero ¿por qué me ponía a decir eso? Que a mí en la vida se me hubiera ocurrido decir eso, yo nunca hubiera hecho eso porque no entiende. Y los personajes empiezan a jalarte la novela para su propio lado, eso pasa mucho. Entonces el esquema inicial pues lo vas cambiando según la voluntad que te imponen los propios personajes, pero a partir de ahora, luego ya los lectores, la gente de mi familia y mi agente y mi editor, que se pillan un montón de errores que se pasan en… Hay una novela mía, que no les voy a decir cuál es, afortunadamente tiene muchos personajes, entonces pasa medio desapercibido, pero hay dos personas que son al mismo tiempo hermanos y primos, cosa complicada. Mucho tiempo después de ser editada, hubo un lector que me dijo, mira, aquí tienes un problema, porque fulano y fulano en tal parte son hermanos y en tal parte son primos. De todas maneras, hay errores que se te escapan y no hay nada que hacer. ¿Hay fotos de esos mapas y esos cartones y de colores? Y todo? Tengo los cuadernos, yo después guardo todo eso, lo guardo entre cajas y están por ahí. Sí, tengo todas mis tarjetas, las tengo ahí guardadas. Un día sí. Hacemos una charla sobre los mapas. Ay, los exponemos ahí en el suelo. Laura, muchísimas gracias. Ha sido, Claudia, una charla encantada. Muy rica. Un placer. Muchas gracias. Gracias, muchacha. Bueno, aquí está. Privilegio de interlocutora. Bueno, si ustedes vienen con el libro, Laura está aquí, ¿verdad? No, aquí Laura va a estar afuera. Tenemos una mesita para que firme. Los libros están a la venta también afuera, así que
Los esperamos ahí. Gracias. Gracias.